Cero. Queda adjudicada a la Asociación de Viajantes en 12.000 euros. En torno a la 1:30 del mediodía comenzaba en el auditorio de la Casa de la Cultura la subasta del manto y anda de la Virgen de los Remedios, un acto tradicional en el calendario rodense previo a la llegada de nuestra patrona. Vifredo Dambila ejercía como subastador por segundo año consecutivo, cumpliendo con el objetivo de conseguir la mayor cifra posible en las pujas. El manto arrancaba con 600 euros y las andas harían desde 6.000. La Asociación de Viajantes fue el primer colectivo en pujar por ella, seguida de la agrupación 5 de Mayo. Vamos a empezar con las andas de la Virgen. Empezamos el año pasado con 5.750 euros. Seguimos con la misma apertura, 5.750. Iniciamos la puja. ¿Esto muy bien? 50 euros más a Asociación de Viajantes. 50. 250. 250 euros. 6.000. 6.000. Comenzaba así la lucha por alzarse por las andas de la Virgen de los Remedios, con la alternancia en las pujas entre ambos grupos. En la sexta, la agrupación 5 de Mayo subía de golpe 1.000 euros para hacer constar su intención, mientras los viajantes iban poco a poco, elevando la subasta en la puja final 1.500 euros y consiguiendo así este año las andas de la Virgen de los Remedios por 12.000 euros, la misma cantidad que en el año 2011. Y por lo menos le damos un poquitín de aliciente a lo que es la subasta, porque dos años que no vinimos nosotros, pues quedó la subasta desierta. Solamente pujaron la Asociación de Viajantes y entonces pues hemos querido darle un poquitín de realce. Bueno, lo que más nos importaba era quedarnos con las andas, sí. Pero claro, no ha podido ser. Venimos, como bien dice Benito, pues para que tome esto un poquito, si no, pues se quedarían todos los años en la misma cantidad. O sea, y el año que viene será. Los compañeros de 5 de Mayo son unos contrincantes duros. Ya nos conocemos, pues llevamos muchos años pues viniendo a la puja por las andas de la Virgen y bueno, ya nos conocemos. Y bueno, pues unos años se quedan ellos, otros años nosotros. Y esto es así, lo que hace falta es que salga todo bien y que a la Virgen la traigamos y la llevemos bien. Al finalizar la subasta, la agrupación 5 de Mayo mostraba su apoyo a los ganadores ofreciéndoles su colaboración. Felicitaciones entre los viajantes que firmaban el documento de compromiso 25 años después de participar por primera vez en la subasta, en el año 1986, cuando se quedaron con las andas por 340.000 pesetas. Llegamos a pagar en el año 86, la Asociación de Viajantes pagamos 340.000 pesetas en el año 86. Y tenemos el récord en 30.500 euros que pagamos en el año 2003. O sea, quiero decir que llevamos desde el año 86, nos hemos quedado pues muchas veces y seguiremos si Dios quiere. No digo que nos quedemos siempre, porque el 5 de mayo aprieta más que unos zapatos nuevos, ¿sabes? Pero bueno, bien. La Asociación de Viajantes es el colectivo que más ha ofrecido en esta subasta. En el año 2003 se hicieron con las andas por 30.500 euros.